Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, agradezco la oportunidad que la Comisión me brinda para poder exponer con detalle las estadísticas españolas de exportación de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso, en primer lugar, del año 2018, cuyo informe fue remitido a esta Comisión el 28 de febrero de 2020. Con ello se da cumplimiento, como decía el presidente, a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 53-2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Antes de entrar en el detalle de los datos, de las cifras de exportación, permítame, sus señorías, que resalte una serie de aspectos que, a mi entender, son muy relevantes en el análisis que hacemos de las operaciones. En primer lugar, que España está firmemente comprometida con las políticas que tienen por objeto el control efectivo del comercio exterior del material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. Que desde el Gobierno se promueve la coordinación entre todas las instancias interesadas y la cooperación también con otros países a los efectos de poder llevar a cabo intercambios de información. Y que, de hecho, el sistema de control español ha servido de modelo a otros países de nuestro entorno y, muy especialmente, los países de Iberoamérica. En tercer lugar, que dada la gran sensibilidad política y social sobre la materia y de acuerdo con los objetivos expuestos en la Ley 53-2007, la Administración se esfuerza continuamente por incorporar mejoras en la normativa y, por supuesto, las recomendaciones que esta Comisión cada año nos hace llegar. El sistema español de control de las operaciones se sustenta en los siguientes instrumentos. El primero de ellos, más importante, es la Ley 53-2007. Esta norma supuso ya en su momento un paso decisivo hacia la mejora, hacia la actualización eh, y el posicionamiento de vanguardia de España entre los países de nuestro entorno en materia de control, de comercio exterior, de material de defensa. El segundo instrumento es el Tratado sobre el Comercio de Armas y, en especial, el artículo 6, que eh, trata de las prohibiciones y el 7 de los parámetros a considerar en el análisis de las operaciones. El tercer elemento es la posición común 2008/944 de la PESC en cada bueno, la que denominamos comúnmente posición común y en cada exportación eh, a un destino de especial sensibilidad se analizan ocho criterios relacionados en primer lugar con la existencia de embargos el respeto a los derechos humanos la situación interna del país importador la situación regional también del país eh, es, eh, importador la seguridad nacional del país exportador y de sus aliados, la actitud frente al terrorismo del país de destino y también la consistencia o coherencia desde el punto de vista económico y tecnológico con el material que se exporta. Otro elemento es el documento OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras, de 24 de octubre de 2000. Y, por último, las directrices semanadas de los foros internacionales de no proliferación, en los que los miembros de la JIMDU, de la Junta Interministerial de Comercio Exterior de Material de Defensa eh, y Doble Uso, participan eh, asiduamente todos los meses. España tiene el deber de asegurar que sus exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos, que no aviven los conflictos armados y también que no contribuyan de forma significativa a la pobreza. Este es un mandato que consta en la exposición de motivos de la Ley 53-2007. La exportación de material de defensa es un asunto, sabemos, tan sensible, de tanto calado desde el punto de vista humanitario y de derechos humanos, que no basta, además, con contar con un sistema sólido y coherente, sino que es necesario adaptarlo y mejorarlo cada vez. Y por ello, el Gobierno, en el marco de la Junta Interministerial, la que denominamos Hindú, puso en marcha en octubre de 2017 un grupo de trabajo encargado de diseñar un sistema de verificaciones post. Este instrumento ha sido finalmente incorporado en nuestra normativa a través del Real Decreto 494-2020, de 29 de abril, que modifica, a su vez, al Real Decreto 679-2014, que es el que desarrolla la Ley 53-2007. Este instrumento importantísimo incorporado a nuestra normativa va a permitir inspeccionar el material que se exporte cuando sea necesaria una comprobación ulterior y una comprobación adicional sobre el uso a usuarios finales. Contamos así con una exigencia adicional en nuestras exportaciones a aquellos destinos más sensibles que va a permitirnos, además, construir una relación duradera, estable y de confianza con los países que importan nuestro material. Y este sistema reforzado de controles post es un instrumento muy innovador, va a ser de carácter eh, transversal, va a ser proporcional, va a ser en su aplicación. Eh, también, como digo, muy moderno y va a proponer soluciones adaptables a cada país. Son pocos los países que cuentan con él, eh, solo Estados Unidos, Alemania y Suiza. Suecia lo está planteando y España va a ser pionera en este sentido y no va a conformarse con ello, sino que trabajará eh, a favor de que otros países eh, lo conozcan y puedan también eh, interiorizarlo en su propia normativa. El instrumento de verificación se tiene que traducir en el establecimiento de una relación de confianza entre países que comparten objetivos comunes. Las garantías adicionales que aporten las autoridades del país de destino deberían facilitar la apertura de, de mercados y reforzar los parámetros empleados en la evaluación de determinadas operaciones a destinos sensibles. Esta mejora en la política de exportación eh, tendrá en cuenta las aportaciones de los departamentos ministeriales que ya forman parte de la HINDU, los informes de Naciones Unidas y, por supuesto, todos los informes que nos hacen llegar desde muy distintas organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales también. Y es importante señalar que la Hindú es un órgano colegiado en el que intervienen miembros de cinco departamentos ministeriales diferentes, que tiene como cometido informar con carácter preceptivo y vinculante cada una de las operaciones, siendo la Secretaría de Estado de Comercio quien preside la Hindú quien autoriza sobre la base de, estas, eh, de estos informes vinculantes. Desde aquí quiero agradecer a todos los miembros de la Hindu por su rigurosidad, su profesionalidad y, desde luego, su compromiso con el país, con la seguridad y también, por supuesto, con los derechos humanos. Como saben, sus señorías, se hizo llegar también a los grupos parlamentarios el informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones que el presidente antes eh, mencionó relativas al informe de estadísticas del año 2017. Dado el elevado número de dichas dicha recomendaciones, 53, eh, el exhaustivo nivel también de detalle alcanzado en algunas de ellas, que se desglosa además en, en diversos epígrafes, no me voy a detener en su análisis. Pero sí eh, pueden encontrar en el citado informe toda la información de las actuaciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento a las, a las mismas y podemos afirmar que el grado de cumplimiento es eh, sustancial, es, es bastante elevado. Así de las 53 eh, recomendaciones presentadas, 29 se han podido cumplir de forma total, 19 se han cumplido de forma parcial, 3 no se han cumplido y 4 se referían a competencias de otros departamentos, en concreto del eh, Ministerio de, de Asuntos Exteriores y también del Ministerio de Defensa. Dos de estas cuatro también se han cumplido parcialmente. En los tres casos que no se han eh, cumplido son en los que me voy a detener por ser absolutamente minoritario. En primer lugar, el levantamiento del secreto de las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. En segundo lugar, la reducción eh, de los umbrales de 100 a 10. Para las operaciones autorizadas en los informes de estadísticas y, en tercer lugar, la revisión de la Ley 53-2007. Respecto a la primera de las recomendaciones, cabe recordar que el Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987 clasificó como secretas las actas de la Hindú y, como tales, constituyen documentación clasificada conforme a la Ley 9-1968 de 5 de abril sobre secretos oficiales. Esta información. Es de una especial sensibilidad, puesto que afecta, lógicamente, a la seguridad nacional, no solo la de España, sino también de nuestros aliados y los países receptores de los equipos, y el riesgo de una posible divulgación indiscriminada de los datos, además de comprometer la seguridad, también puede comprometer eh, la adjudicación de importantes contratos para empresas españolas en operaciones que todavía no se han adjudicado. En lo que respecta a la ampliación de la información en las operaciones autorizadas, rebajar el umbral de 100 a 10 millones, eh, hay que señalar que por debajo de los 100 millones se comprometería también el calendario de publicación y realización de los informes a los que estamos eh, acostumbrados y que creemos que es más que positivo seguir manteniendo. Señalar, además, que una de las recomendaciones contenidas en el informe se identifica con funciones y competencias, como decía antes, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es lo que tiene que ver con su actuación en los foros internacionales, y tres de ellas también con el Ministerio de Defensa. Y antes de entrar en el análisis concreto de las estadísticas, les quiero exponer brevemente el proceso seguido en el análisis de las operaciones, lo que nos lleva a autorizar o denegar las distintas solicitudes de autorización. En primer lugar, las operaciones de exportación se analizan por los servicios técnicos del ministerio, por la subdirección general que lleva la materia, que es de comercio exterior de material de defensa y doble uso. Y tras este análisis, el grupo de trabajo de la Hindu, que es eh, interministerial, examina con detalle también cada uno de los expedientes y eleva una propuesta de informe a la Hindu. La Hindu emite su informe perceptivo y vinculante y, sobre la base de este informe, la secretaría de Estado resuelve concediendo o denegando la autorización en su caso. En el estudio de las operaciones de material de defensa se toman en consideración los artículos 6 y 7 del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. El artículo 6 recoge los casos de prohibición de transferencias de armas convencionales cuando el país de destino esté sujeto a un embargo. En segundo lugar, cuando se puedan producir violaciones de las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales, y en tercer lugar cuando las armas se puedan emplear en genocidios, crímenes contra la humanidad, graves violaciones de la Convención de Ginebra o ataques contra la población civil o en crímenes de guerra. Y por su parte, el artículo 7 recoge los parámetros que se deben emplear para evaluar las operaciones, parámetros que se refieren a el respeto de los derechos del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, a la no contribución a actos de terror terrorismo, crimen organizado, la no violencia también por motivos de género o contra la infancia y a la existencia de un posible riesgo de desvío en su utilización o, su, o, o por el usuario final. Además de los artículos seis y siete del Tratado, la Hindu y la Secretaría de Estado de Comercio aplican en el estudio de las solicitudes de exportación los ocho criterios de la posición. Común eh, y también los criterios del documento OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras. Y de todos ellos, aunque como mencionaba antes son ocho, muy específicamente se, se analizan el criterio uno, que es el relativo a la existencia de embargos por Naciones Unidas, la Unión Europea o bien la OSCE, el criterio dos, que es sobre el respeto de derechos humanos, el criterio tres, sobre la situación interna del país de destino, y el criterio cuatro, que es el de la situación regional, y el criterio siete, sobre riesgo de desvío. En cada solicitud de exportación de material de defensa, las autoridades españolas exigen a la empresa una serie de garantías, las valoran y también las condiciones de uso y del usuario finales. Para ello se exigen certificados de último destino que garantizan que el uso final es el realmente declarado y que consta en el expediente de exportación. Existe también un certificado de último destino reforzado para países muy, muy sensibles que implican la no utilización del material fuera del territorio del país que lo importa. La valoración es exhaustiva y además se completa con la consulta de todas las denegaciones comunicadas por los restantes países de la Unión Europea y los miembros del principal foro de debate de estas cuestiones, como es el arreglo de BASENAR. Si existe alguna alguna denegación idéntica, lo que significa que tiene, por ejemplo, eh, se refiere a productos coincidentes o viene el país de destino, el destinatario, el usuario eh, final, entonces se ha de consultar a los países que previamente han denegado antes de autorizar la exportación. Y es lo que nosotros conocemos como política de no undercut, que lo que persigue es la armonización u homogeneización de los criterios que todos los países eh, aplicamos en, en, la, en la interpretación de estos tratados internacionales. Internacionales. Por lo que se refiere a, los, a, a otro material, los criterios de la posición común también se aplican en el análisis de los mismos. Estamos hablando de equipos antidisturbios y armas de caza. Y en el caso de doble uso, las solicitudes de exportación son estudiadas teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por España en los principales foros de control y no proliferación y, por supuesto, en el reglamento eh, comunitario correspondiente. En el análisis de las solicitudes se tienen en cuenta las directrices emanadas y las denegaciones comunicadas a los foros internacionales de no proliferación, como decía antes, en el seno del arreglo de Bassenar, el Grupo de Suministradores Nucleares, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles y también el Grupo Australia de Armas Químicas y Biológicas. Ya entrando en el análisis de las estadísticas 2018 y comenzando por las relativas al material de defensa, cabe decir que el valor de las exportaciones realizadas en 2018 fue de 3.720,4 millones de euros, un 14,4% menos que en 2017. Por lo que respecta a lo autorizado, la caída es mayor, con un 45,9%, pasando de 21.084,9 millones de euros en 2017 a 11.403,9 millones de euros en 2018. Lo realizado sobre lo autorizado en 2018 supuso un 32,6%. La diferencia observada en 2018 entre las exportaciones realizadas y las eh, autorizadas en material de defensa se explica por la aprobación entre junio y octubre, se explica principalmente, claro, de, de 2018 de tres licencias individuales a Francia, Luxemburgo y Singapur. Estas licencias consistían en eh, la exportación de doce, ocho y cinco aviones de reabastecimiento en vuelo, respectivamente, por un valor conjunto de 5.667 millones de euros, además de una licencia individual a Turquía de seis aviones de transporte, por valor de 930 millones de euros. En 2018 tuvieron lugar envíos parciales porque respecto de los primeros de los aviones de reabastecimiento se exportaron 12 y 2 aviones tanqueros a Francia y a Singapur respectivamente y por lo que se refiere a los aviones de transporte a Turquía de los seis se exportaron 2. Esto significa que en los siguientes ejercicios se irán ejecutando en función del ritmo de fabricación de los aviones y se irán exportando en ejercicios posteriores, 2019 u otros posteriores. En lo referente al desglose por países de los productos exportados, las expediciones a los países de la Unión Europea representaron un 57,7% del total. En valor, estas ventas supusieron 2.147 millones de euros. El comercio se concentró en transferencias de productos, equipos y tecnología dentro de los programas de cooperación existentes en el ámbito de defensa, como es lo normal, como son el caza de combate EF-2000, el avión de transporte militar A400M el helicóptero Tigre y los misiles iris T y Meteor. Es de destacar la entrega a Alemania de nueve aviones de transporte, un avión de reabastecimiento en vuelo y un avión de transporte a Francia y dos aviones de transporte al Reino Unido. Las expediciones sobre las exportaciones a los países OTAN supusieron un 68% con 2529 millones de euros. Y las ventas restantes, con 1.174,3 millones de euros y un 31,6%, una vez descontadas las exportaciones a la Unión Europea y a los países OTAN, eh, se repartieron entre 57 países, un número que está eh, también dentro de lo, de lo normal. Las principales operaciones consistieron en dos aviones de transporte a Arabia Saudí, dos aviones similares a Turquía y 291 vehículos de transporte no blindados a Oman. Por categorías de productos y, como viene siendo habitual, también destacó por encima de todas las de aeronaves, con 3.073,9 millones de euros, que es cerca del 83% del total. En el año 2018 hubo dos denegaciones en la exportación de material de defensa, en aplicación de los criterios de la posición común, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones. Eh, la, la primera de ellas es una licencia individual de exportación a un fabricante privado de Irán de muestras de 15 metros de material textil con valor cero, destinadas a la fa fabricación de paracaídas de tela por valor de 27.000 euros, siendo el criterio aplicado el uno por la existencia de embargos de Naciones Unidas. También un acuerdo previo de exportación a la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos de 16.000 cuerpos de bombas de aviación cargados con Tritonal por valor de 176 millones de euros en aplicación del criterio 4, que es el de situación regional. A continuación, señorías, pasaré a detallar las cifras de las operaciones de exportación de otro material, que comprende por un lado el material policial y de seguridad y de otro lado las armas de caza o deportivas. Por lo, que se, por lo que respecta a las operaciones realizadas de material policial y de seguridad, lo exportado en 2018 ascendió a 871.900 euros. Las exportaciones realizadas supusieron cerca del 22% de lo autorizado en el mismo periodo, que fue 3,9 millones de euros. Los destinos fueron el territorio de Macao, en la República Popular China, eh, Túnez, Argentina y Jordania y Omán. En lo relativo a las operaciones de arma de caza y deportivas, las exportaciones realizadas ascendieron a 53,6 millones de euros. Lo realizado representó un 29,7% del autorizado. Y el destino principal fue Estados Unidos, con 23,8 millones de euros y un 44,4% del total. Las operaciones restantes estuvieron repartidas entre 60 destinos. No hubo en el año 2018 denegaciones referentes a otro material. Y ahora paso a resumir los principales datos de las exportaciones realizadas de productos y tecnologías de doble uso, es decir, de productos y tecnologías que, eh, no teniéndolo de entrada, sí pueden tener un uso eh, militar, es decir, que pueden tener un uso tanto civil como militar o llegar incluso a ser desviados a programas de fabricación de armas de destrucción masiva. Las exportaciones realizadas experimentaron en 2018, eh, por lo que se refiere al, al doble uso, un descenso del 42,1% con un valor de 144,5 millones de euros frente a 249,6 millones de euros en el año 2017. Las exportaciones realizadas representaron un 18,6% de lo que fue autorizado, ascendiendo estas a 775,9 millones de euros. La diferencia se explica, entre otras razones, por tener autorizada una empresa española una licencia de exportación por valor de 577 millones de euros de software de comunicaciones, distintos contratos de software de comunicaciones, sin que se llegase a materializar este contrato tan grande en 2018. Las ventas se concentraron fundamentalmente en la categoría de tratamiento de los materiales, como viene siendo también habitual, con 96,7 96 millones de euros, que es un 67% del total de, eh, del material de doble uso. Los dos primeros destinos en importancia de las exportaciones españolas de material de doble uso en 2018 fueron la República Popular China con 28,2 millones de euros, un 19,5%, Estados Unidos le sigue con 15,2 millones de euros y un 15,2%. Y las exportaciones restantes se repartieron entre 59 países. Solo hubo una denegación en la exportación de productos y tecnologías de doble uso en 2018, que se refiere a una licencia a una empresa privada del sector químico en Irán de 1.200 litros de tionilo de cloruro por valor de 16.800 euros, que fue denegada por riesgo de desvío a un programa de armas químicas. Los productos de doble uso no incluidos en las listas de reglamento eh, CE número 428-2009 del Consejo de 5 de mayo de 2009 están en general exentos de la necesidad de autorización. No obstante, hay eh, una excepción, hay supuestos en los que estos productos sí pueden ser sometidos de forma excepcional al control y, por tanto, autorización de exportación por los Estados miembros bajo, bajo lo que se conoce como, una, como la cláusula catch-all. Estos dos supuestos son o bien cuando exista un posible riesgo de desvío a programas de fabricación de armas de destrucción masiva o bien cuando el país de destino, aun siendo este un material de doble uso, esté sometido a un embargo y los productos puedan tener un uso final militar. La cláusula Cachol fue aplicada en 2018 en tres casos consistentes en exportaciones de distintos tipos de cables técnicos y de 24 transformadores eléctricos a Pakistán, debido al riesgo de desvío a un programa nuclear y la reexportación en sendos transbordos en los puertos de Barcelona y Valencia de prensas excéntricas que venían desde la República Popular China, y que marchaban a Siria debido a un posible desvío a un programa de, de misiles. Y Permítame que concluya esta parte de la comparecencia, la del año 2018, recordando que el 24 de enero de 2019 tuvo lugar una primera sesión informativa con representantes de la que era entonces la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Representantes de la Hindú y del Departamento de Control de la Secretaría de Estado de Comercio, de la Subdirección General de Comercio Exterior, de Material de Defensa y Doble Uso, recibieron en una sesión de puertas abiertas a los miembros, a, a sus señorías, y el resultado de este encuentro creo que fue muy satisfactorio. Se realizó una serie de presentaciones para explicar cómo se tomaban las decisiones en el seno de la Hindú, cuáles eran los parámetros que se observaban y, por tanto, las aportaciones de cada uno de los departamentos que participan de la, de la Hindú de la eh, deliberación. Participó también la Dirección General de la Policía en la vertiente de, de doble uso y la tramitación también eh, de las aduanas de operaciones sujetas a control. Los parlamentarios tuvieron ocasión de ver cómo, cómo funciona la, la Hindu y también de conocer en mayor profundidad eh, el funcionamiento de los controles en España. Eh, se realizaron diversas eh, preguntas. La verdad es que fue un, un coloquio muy interesante y yo quisiera repetir el, el ofrecimiento de contar con sus señorías en una nueva sesión también en la Hindu con, bueno, pues con todos los miembros que forma, formamos parte de, de la misma. Y espero que toda esta información haya podido ser de, de su utilidad, de su interés. y eh, bueno, a la, a la espera de, sus, de la segunda parte de la, de la sesión, pues me pongo a disposición, eh, les agradezco la, la atención prestada y me pongo a disposición para eh, a recibir sus, sus preguntas y poder contestarlas. Muchas gracias.